Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más en Diseño Mecánico JC. En el video de hoy les voy a mostrar mi biblioteca de elementos comerciales que uso a la hora de diseñar aquí en SolidWorks. Vamos a ver cómo es que tengo clasificada esta biblioteca de elementos comerciales, qué elementos comerciales componen esta biblioteca y lo más importante de todo. Al final del video les voy a pasar el link para que ustedes puedan descargar esta biblioteca y la puedan utilizar si es que les es de utilidad para la hora que ustedes estén diseñando aquí en SolidWorks. Así que bueno, una vez habiendo dicho esto, comenzamos. Muy bien. Como lo comenté en el inicio del video, el día de hoy les voy a mostrar mi biblioteca de elementos comerciales que utilizo a la hora de diseñar o crear un ensamble aquí en SolidWorks. Los elementos comerciales son todos aquellos que tenemos que descargar de alguna página de un proveedor, llámese proveedores eléctricos, neumáticos, hidráulicos, mecánicos, ¿no? Tenemos proveedores como en sensores como Keyins, como Baluf, Pepper and Fuchs. En la parte mecánica, bueno, neumática, tenemos SMC, tenemos Afesto. En la parte de, no sé, mecánicos, pues tenemos motores, tenemos BIR, tenemos Allen Bradley, que también hace parte eléctrica, tenemos PLCs. Vaya, hay un sinfín de proveedores, ¿no? Y proveedores obviamente grandes, pues tienen sus catálogos en línea y nos brindan la posibilidad de poder descargar elementos desde sus páginas para poderlos agregar aquí en SolidWorks. Entonces, bueno, esta biblioteca tiene la finalidad de que uno a la hora de estar diseñando ya no tenga que ir a la página del cliente, sino con el simple hecho de tener el número de parte, saber qué es lo que vamos a agregar, nosotros en esta biblioteca lo podamos buscar y lo podamos agregar a nuestro diseño aquí en SolidWorks. Entonces, bueno, para esto les voy a mostrar mi biblioteca. Entonces voy a cerrar la ventana, la carpeta. La carpeta se llama Elementos Comerciales. Dentro de la carpeta de Elementos Comerciales tenemos otras 5 carpetas, que es eléctrica, equipos especiales, hidráulica, mecánica y neumática. Yo las que más utilizo es la eléctrica y la mecánica. Entonces, si yo abro, por ejemplo, la eléctrica, aquí está dividido por proveedores. Tenemos a BB, Allen Bradley, tenemos a Atlas Copco, Baluf, Banner, tenemos Cognex, tenemos Dataman, tenemos inclusive Dell, algunos monitores, Eaton, Festo, que hace parte eléctrica también, Fanuc, etcétera, ¿no? Tenemos proveedores desde los más conocidos hasta un tanto especializados, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, si yo quisiera buscar un sensor para SolidWorks, pues, y lo quiero de la marca Keyins, me voy a meter aquí a Keyins. Y aquí, bueno, de aquí tengo algo de desorden porque no alcancé a clasificar algunas, o más bien no he clasificado algunos sensores o elementos que se descargan desde la página de Keyins. No los he clasificado en las carpetas que tengo aquí. Aquí las carpetas están desde accesorios, fibras ópticas, marcadores láser, seguridad, sensores y equipos de visión. Por ejemplo, si yo quisiera agregar un equipo de visión a una herramental o a una línea de ensamble, pues aquí voy a tener una variedad de sensores de visión o de cámaras. Ya como tal, tenemos, por ejemplo, tenemos de la línea IB de Keyins, tenemos IB500 en CA, MA, CBX50FPS, es un tipo de sensor de visión. Lo utilicé hace algún tiempo para detectar algún proceso muy, muy en específico, ¿no? Y bueno, tenemos aquí, hay, por ejemplo, aquí en visión de Keyins, pues no tengo tantos elementos, pero por ejemplo, si me voy a sensores, pues aquí en sensores tengo más, ¿no? Y aquí, pues algunos están en carpeta, otros están directamente en raíz. Y por ejemplo, yo voy a abrir un
un LRZ, ¿no? Un sensor óptico reflectivo. Entonces yo lo abro aquí en Solid. Y bueno, pues aquí tenemos el sensor. Entonces nosotros aquí podemos colocarlo directamente en nuestro ensamble. Y la ventaja que tiene es que la mayoría de los sensores de cualquier marca ya van a tener su rango de medición. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo que acostumbro a hacer. Cada vez que descargo un elemento nuevo de alguna página, llámese sensor, les agrego el rango de medición. Esto me sirve a mí para poder colocar nuestro sensor dentro del proceso que queremos sensar o que queremos tener controlado, y pues con el rango vamos a tener una mejor certeza de si va a funcionar o no el sensor para la aplicación que queremos sensar, ¿no? Una advertencia es que, bueno, nada más como para que lo tengan en cuenta, hay algunas cosas que va a tener esta biblioteca que ya no van a estar actualizadas, por así llamarlo, ¿no? Que ya van a estar descontinuadas. Entonces nada más deben de tener en cuenta eso, de que el número de parte que encuentren aquí es todavía sea vigente, y si no, pues simplemente lo descargan y lo actualizan aquí en la biblioteca, ¿no? Entonces, bueno, vimos aquí un poquito de eléctrico. Vámonos a la parte de neumática, que es otra, bueno, en lo personal es de las que más uso, si no es la carpeta que más uso. Y aquí pues tenemos a Bosch, tenemos a Destaco, tenemos Festo, tenemos Mizumi, tenemos también a PhD, tenemos Shunk y tenemos SMC, que son los SMC hace cilindros neumáticos, es como Festo, pero es un poco más barato, no es tan costoso como los equipos de Festo. Y esta es una de las marcas que yo más utilizo. Y aquí pues tenemos accesorios generales, tenemos actuadores rotativos, tenemos actuadores normales, tenemos amortiguadores, clamps, ejes lineales, filtros, grippers, ionizadores, manifold, sensores para los cilindros, unidades de mantenimiento, sistemas de vacío, válvulas. Es así como tenemos dividida la carpeta, ¿no? Si nos vamos a actuadores, pues aquí vamos a encontrar una gran variedad de cilindros. Vamos a tener cilindros de lápices, tenemos mesitas, tenemos cilindros clamps rotativos, etcétera, ¿no? Aquí tenemos una gran variedad de cilindros. La ventaja que tenemos es que SMC no actúa, procura mantener, vaya, no descontinúa productos tan fácil, ¿no? Entonces, por lo regular, siempre los números de parte que tenemos aquí corresponden a la última actualización que ellos tienen de sus productos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a abrir aquí un... Entonces, bueno, vamos a abrir el CDQ. Vamos a abrir... No sé, es que son... Vaya, está bastante grande la lista, ¿no? Vamos a abrir un CDQ 2B50-40DMZ. Lo abrimos. Y listo, ya tenemos aquí nuestro cilindro abierto. Entonces, bueno, aquí la ventaja que tenemos es que la mayoría de los cilindros, hay unos que no, la mayoría de los cilindros están configurados para que se puedan abrir y cerrar, para poder simular el cilindro totalmente abierto y el cilindro totalmente cerrado. Por ejemplo, me voy aquí al Configuration Manager y aquí tenemos extendido, flexible y en posición de home. Si yo le doy extendido, miren, el cilindro se abre. Si le doy flexible, el cilindro yo lo puedo mover. Entonces, con esto nosotros podemos simular el comportamiento de nuestro cilindro, de la carrera del cilindro dentro de nuestro proceso, y podemos asegurarnos que el cilindro va a funcionar para el proceso para el proceso en el que lo requerimos, ¿no? Entonces, pues esa es una de las ventajas que tenemos aquí en esta biblioteca. Aquí simplemente actualizo y listo. Bueno, aquí nada más una cosa. Bueno, este cilindro ya no lo van a poner. Si no tienen la versión de SolidWorks de 2020, si tienen versiones anteriores a la 2020, no lo van a poder abrir, ya que pues obviamente necesitarían tener la versión
una versión más reciente a la 2020, ¿no? 2021 y 2022, 2023 van a poder abrir sin problemas esta biblioteca, ¿no? Pero si ustedes tienen un 2017, 2018, 2019, pues ahí sí nada más van a tener que ver que las fechas de los elementos que encuentren pues correspondan, ¿no?, a la versión que ustedes tienen. Si no, no lo van a poder abrir. Entonces, nada más tengan cuidado aquí con la biblioteca, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco de lo que tenemos aquí en la biblioteca. Tenemos neumática, tenemos mecánicos y tenemos Alumitec, tenemos Alfa Binstein, tenemos Atlas Copco, tenemos Bosch, tenemos Desouter, tenemos Destaco, tenemos Colson para las ruedas, Hasco, de los que hacen pernos, Futec, Fisher, vaya, son bastantes proveedores los que tenemos, ¿no?, aquí en cada una de las carpetas. Aquí en hidráulica creo que no tenemos tanto, tenemos nada más tres. Yo la verdad es que casi no utilizo equipos hidráulicos o elementos hidráulicos para mis diseños. Utilizo neumático y eléctrico. Y en equipos especiales, pues vamos a encontrar, por ejemplo, aquí tenemos conveyors. Aquí vamos a poder encontrar algunos elementos de conveyors. Vamos a poder encontrar también, por ejemplo, eso como que he utilizado de aquí. He utilizado ¿dónde está? Aquí está, Atlas Copco. De aquí he utilizado, por ejemplo, tenemos de estos que son como aquí, esto. He utilizado los atornilladores eléctricos o automáticos. Aquí tenemos simulados algunos. Entonces, pues si les sirve, de aquí lo pueden sacar, ¿no? Entonces, pues creo yo que esta biblioteca es bastante extensa. Si ustedes gustan, lo pueden descargar sin ningún problema. Entonces, aquí abajo en la descripción les voy a dejar el link de descarga. La carpeta de elementos comerciales tiene un peso total de poco menos de 15 gigas. Entonces lo subí por partes, lo comprimí y lo separé en elementos de 2 gigas. En total son 5 comprimidos, 4 de 2 gigas y uno de 500 megas. Y todos estos los subí a Terabox. Entonces aquí en la descripción les voy a dejar el link de descarga para que ustedes puedan descargar todas estas partes y al final pues descomprimen juntos y ya van a poder tener acceso aquí a la carpeta de elementos comerciales, ¿no? Esto pues lo pueden tomar como un regalo de Día de Reyes que les dejo aquí. La librería es una librería que yo sigo usando, que voy a utilizar mientras yo me dedique a diseñar. Es la carpeta que voy a utilizar. Entonces pues espero y les sirva para que ustedes que ya estén diseñando ya sea alguna herramienta, algún pukayoke, alguna línea de ensamble, pues les espero y les pueda servir esta biblioteca que les comparto, ¿no? Y pues bueno, esto sería todo por el video de hoy. Recuerda, si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en todas las redes sociales de Diseño Mecánico JC. Recuerda que estoy en Instagram, en TikTok y en Facebook como Diseño Mecánico JC. También recuerda que tenemos las asesorías personalizadas donde tú me puedes contactar para resolver alguna duda o problema que tengas con algún diseño mecánico. Tú mándame un mensaje y yo con mucho gusto te ayudaré a resolver la duda o el problema que tengas. Así que sígueme en todas las redes sociales de Diseño Mecánico JC. Y bueno, nos vemos en el siguiente video con más tutoriales sobre diseño mecánico en SolidWorks. ¡Hasta luego!